Bueno, y a propósito de Ricardo Gareca, bueno, él destaca el trabajo en realidad de la selección peruana en este primer encuentro ante Nueva Zelanda y en una conferencia de prensa señaló que los kiwis no son un rival fácil, pero dijo tener fe en sus dirigidos. Un rival muy difícil, que ya lo teníamos analizado, que ya por supuesto son finales y en la cual hicimos todo lo que buscamos, pero que bueno, Nueva Zelanda se cerró muy bien. Destacó un primer tiempo de Perú con oportunidades, sin embargo señaló que la selección peruana adolió de goles que pudieron concretarse. El Tigre Gareca afirmó que Nueva Zelanda fue un rival muy difícil, que la clasificación está muy disputada. En líneas generales vinimos a ganar el partido, no lo pudimos concretar y de no ganarlo, no perderlo es un buen resultado para nosotros, jugando en nuestra condición de local. O sea, me hubiese gustado ganarlo, me hubiese gustado hacer algún gol, no pudimos hacer ningún gol, pero bueno, yo creo que esto está abierto. Aclaró que en el segundo tiempo los All Whites se cerraron más, por lo que a Perú le fue difícil definir en los últimos metros de la cancha. Respecto al partido por la vuelta del repechaje, Ricardo Gareca manifestó que no será nada fácil. No creo que vaya a haber un partido fácil. Todos los partidos que hemos disputado siempre han sido muy complicados. Pero tengo fe y confío en que nosotros tenemos, en nuestra condición de local, vamos a contar con el apoyo de nuestra gente. Y bueno, vamos a hacer todo, confío en el potencial del equipo. El entrenador de la Bicolor afirmó que estos partidos son unas finales. En las próximas horas la selección llegará a Lima. El empate mantiene viva la ilusión de regresar al Mundial de Fútbol, luego de 35 años. Qué pelota que se le pasa al número 2.